¿Qué tal? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Roballo. Alejandro, ¿qué haces tú aquí en Parada 54? Bueno, yo soy el dueño, pero es como el encargado de todo el tema de mantenimiento y tal. No, como que pues me dedico un poco a encontrar a los artistas, a encontrar las piezas que se exponen. El lugar pues combina el arte contemporáneo con el diseño. Y como que me encargo un poco de la curaduría, de encontrar las piezas, de tamaño de los artistas y de ponerlos a funcionar en el lugar. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva Parada 54 funcionando? Lleva 3 años. Llevamos 3 años de vida, pero tuvimos como un ciclo de que el espacio se rentaba más como para eventos y eso, pero formalmente como galería llevamos como 1 año y 2 meses. Okay. ¿Cuál es tu proceso para elegir a los artistas que vas a presentar aquí en la galería? Siempre como que parte de una idea, siempre tratamos de encontrar un concepto y de ahí luego empezamos a formar como los que podrían ir de acuerdo al tema, ¿no? Como en este caso. Y bueno, eso básicamente para esta exposición, pero en general siempre como que estamos en permanente contacto, vamos a exposiciones, recorrer la ciudad. Pues es que digo que la ciudad siempre está en permanente exposición, o sea, es un lugar maravilloso, estoy enamorado de esta ciudad, no soy mexicano, soy bogotano, de Colombia, y estoy enamorado de este país, de esta ciudad. Y en todo lado encuentras arte aquí, artistas interesantes, y es como estar ahí, en contacto, recorriendo la ciudad. ¿Tienes algún perfil como definido para elegir a los artistas, o simplemente es como basado en la línea que quieres curar y exponer aquí? Trato como, o sea, me baso mucho en el espacio, porque el lugar a mí me da muchas ideas y de cierta manera trato de piezas que se vean bien. Ahora como que lo combinamos con diseño, entonces también pensamos en piezas que se adapten como también a los espacios actuales. Como que pienso mucho en el coleccionista y que sean obras que pueda poner en su casa y cosas de este tipo. Aparte busco propuestas siempre que tengan como mucho contenido, que tengan que sean de cierta manera experimentales, con materiales interesantes, materiales diferentes, como en este caso de tallo, que va caminando, encuentra una raíz y de ella hace una obra muy interesante, juega con la luz. Eso también es clave para entrar en la galería. Yo recuerdo que cuando abrieron estaban como enfocados más al arte urbano. Sí. Sí. ¿Cuál ha sido ese motor? ¿Lo sigues considerando como básico para exponer aquí o tienes ya un abanico más abierto en cuanto a tipo de exposiciones? De repente abrí un poco el abanico, pero el arte urbano es como la raíz del lugar. De hecho, el lugar se llama Parada 54 por la parada literal del camión. El 54 es el número de la casa, todo es como ese tipo. La tipografía se basaba como en la tipografía del metro, es como ese tipo de letras, se llama Paldera la letra. Y todo como que originó de ahí. Sí seguimos, ahorita como que hicimos un paréntesis como para entrar a una onda como un poco más ecológica, como buscar el origen de la materia y su transformación, pero siempre estamos conectados con el arte urbano. Tengo algunos artistas ya de la casa como Luis Ricaute, como Stingfish, cosas así, que con los que seguimos produciendo obra y trabajando. Tengo algunas cosas en la terraza ya como producidas que siempre están como en la exposición permanente del lugar. Y el contacto urbano sí, jamás, y el graffiti nunca se perderá. Es vital en esta ciudad. Okay. Ahora, ¿cuál es tu opinión dentro de ya tu formación como galerista del movimiento del street art en México? Pues, enfocándonos básicamente a todo, ¿no? Intervención, el graffiti, el sticker, el pasting wall. Digo, ¿cómo tú lo percibes esa escena aquí en México? Pues me encanta de la manera que se está proyectando ahorita. Pues yo creo que el graffiti, el street art, todo este tema está basado como en la realidad social. Y pues así como Colombia en algún momento sufrió todas las consecuencias de la guerra, del narcotráfico, todo este rollo que pasó de violencia, ahorita lo está viviendo México. Y me encanta como los artistas como que ven una parte, esa parte como positiva
de la realidad social, como que la tratan de plasmar, interpretar y comunicar a los demás. De cualquier manera, como tú dices, pósters o stickers o pintando sus patinetas, yo qué sé, o tu casa, tu muro, lo que sea. Eso es muy interesante porque ya pasó de estar en lugares, en bodegas grandes, no, lo puedes tener en tu casa, que es muy interesante, que ahora, o sea, se logran pasar a otros formatos mucho más manejables, mucho más interesantes. Y sí es importante que estemos enterados de lo que está sucediendo, y eso es lo que te da el arte gráfico, el arte urbano, ¿no? La realidad social, la realidad urbana. Pues muchas gracias, felicidades por el lugar. Muchas gracias por invitarnos a la expo. Para acá, gracias. Chao, gracias.